en la pantalla. Gracias. Es un honor para mí. Estoy junto a Guida Zuller, que muy gentilmente nos abrió las puertas de su casa. Como decías vos, se está recuperando de una operación muy compleja en el ojo izquierdo. Y de todas formas, eligió la pantalla de Implacables para dar su versión de los hechos y para contar su verdad frente a la denuncia que fue radicada por su expareja. Guido, nuevamente, muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes por venir. Hola, chicos en el piso, Susana. ¿Cómo Hola. Estás? Bien, mi amor. A ver, contame, porque si hay algo que entiendo es de temas de la vista. ¿Qué te pasó, Guido? Bueno, el 28 de marzo me realizaron una vitrectomía. Ajá. Es un vaciado total del ojo. Me sacaron el humor vítreo, que es la gelatina que tiene el ojo, está formado por gelatina. Lo sacaron totalmente, me sacaron una catarata, me cambiaron el cristalino, me sacaron unos quistes y lo más importante, por eso me lo vaciaron, había una membrana que estaba en la retina del ojo, en la mácula. Sí. Y estaba haciendo como ventosa y deformando el ojo y claro. deformando la visión. Entonces veía totalmente distorsionado. Así que estuve 4 horas con anestesia total, intubado, por eso la voz está medio distinto. Ajá. Y ahora tengo una batería de antibióticos encima terrible. Pero claro. quería dar la cara, aunque estoy vendado. Es sin venda, ¿eh? Me la puse nada más porque estoy impresentable. Claro. Me la puse para la nota, ¿eh? La recuperación es sin venda, en realidad. Bien. Claro, seguro. Bueno, el resultado me imagino que ha sido de la operación óptimo, que esto tiene que ver con un par de días de reposo ocular y después una vida normal. ¿No? No. No, no, no. Tengo el ojo izquierdo sin vista, no veo. Por lo menos por un mes voy a estar sin ver porque al vaciarme el ojo me lo inflaron con un gas quirúrgico. Era o gas o aceite, depende de lo que encontraran adentro. Claro, claro. Me pusieron sí. gas quirúrgico que me tapa totalmente la visión y después mi cuerpo lo va reemplazando por humor acuoso, o sea, va generando como un agua y eso se va corriendo y si Dios quiere, tal vez recupere la visión. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, Dios quiera. No, Dios es bravo, quiera. Es bravo el tema. Sí, claro, bueno, esas son complicaciones en los ojos que... No solamente es a veces una catarata o algún tema de miopía. Hay muchas enfermedades que tienen que ver con la vista y que son con operaciones un poquito más importantes. Pero bueno, vayamos al Porque tema... yo había tenido uveítis, por ah, eso. También. Ah, ¿te acordás, Susana? Claro, claro, sí. Claro, sí. Yo tuve uveítis y esto viene de la uveítis, que es una infección en el nervio óptico. Claro. Y a raíz de ahí empezó a crecer la membrana en los dos ojos. Pero no se pueden operar los dos porque te quedas ciego, obviamente. Claro, se claro. opera uno por vez. Bueno, vayamos un poco a esta denuncia que realmente nos impactó a todos con este muchacho, con el cual... Vos sabés que dicen que vos estuviste acá en el estudio. No tengo registro. Yo no sé si yo estaba de vacaciones en esa oportunidad. Si estuve, te digo la verdad, no recuerdo tu visita con este sí, muchacho. Estuviste. ¿Estaba yo? Sí. ¿Estaba? A ver. Sí, sí. A ver, sí, mirá, estabas. Me dice... está en YouTube. A ver, el control me dice que lo tenemos. Vamos a ponerlo, a así ver. Lo recuerdo. Claro. Bienvenido, Fede. Hay mucha diferencia de edad. No. Eso es lo que a mí me costó un poco qué? Traerlo a la televisión. Guido, ¿por qué? Siempre. Por las críticas. Pero siempre critica, vos sabés que claro. Es mayor, 21 años. Claro, 21 años tiene, sí. Es mayor de edad. ¿Cómo comienza esto? ¿Dónde se conocieron? Por Instagram nos conocimos. Ah. ¿Vos le escribiste? Sí, yo me acuerdo que... En sí, no sabía bien quién era Guido Zuller, pero sabía que era como ¿cómo? Un famoso. Claro, porque pasa que cuando Guido Zuller se hizo famoso, él todavía no había nacido. Entonces empecé a mirarlo, empecé a stalkear y le mandó un mensaje, me mandó un corazón como, bueno, sí, gracias. Claro, como claro, un seguidor. Claro, claro. Después sí. yo le mandé otra vez otro corazón. Sí. Después pasaron los días y dije, bueno, le voy a empezar a chamullar, a ver si me da guay. A ver si es o no es. Claro. Bueno, y empezamos a hablar. ¿Y? Y así hablamos durante semanas, hasta que me mandó un audio. Pues yo le dije, me parece que no sos vos. Ah, mira. Y entonces me mandó un audio y yo dije, ah, sí, sos vos.
¿qué te gustó de Guido? Más allá de lo que lo viste físicamente en estos días, ¿de qué te enamoraste de él? En sí, al principio, primero quería conocerlo. Y lo conocí, me di cuenta que él era buena persona, tenía gran corazón, es humilde. Es una persona que escucha y siempre está. Y eso es lo que a mí más me importa, el ser, más que nada, cómo es la persona. Mira. Ah, claro. Ahí lo recordé todo, claro. Claro, bueno, tenés un lindo historial. Hace tantos años que nos conocemos que ya te vi un par de novios. Ya ni me acordaba cuál era. Bueno, escúchame, de esa nota que escuchamos, que compartimos, a una denuncia, hay un gran paso. ¿Qué pasó? Claro. Una distancia enorme, sí. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que lo motivó a este chico en un momento tan sensible que el que estamos pasando con gente del ambiente, queridos, respetados, exitosos, y de pronto nos enteramos que, bueno, tenían otra vida totalmente paralela a la que conocíamos? ¿Qué pasó? Esta denuncia es del año pasado, Susana. Lo que pasa es que no prosperó tanto y creo que aprovechó estos días en el que se habla... Ay, me escucho mi propia voz. Sí, no sé si nos podrán bajar un poquito el retorno se escuche un poco mejor. Ahí está. Vamos a hacer una cosa. Mientras nuestro locutor lee la denuncia, le damos tiempo al control a arreglarte tu retorno. Popochi, querido, por favor. Sí, cómo no, dice Escobar. Bueno, a los 9 días del mes de agosto de 2022, Federico Acosta denuncia que se hace presente ante esta fiscalía a los fines de erradicar una denuncia penal por delito de abuso sexual agravado contra Guido Zuller. Refiere que el hecho denunciado ocurrió en el año 2017. En aquel momento tenía exactamente 17 años de edad. Yo lo conocí por Instagram y estuvimos un mes hablando antes de vernos por primera vez. Me dijo que si quería triunfar debía acostarme con él. Me empezó a sacar la ropa, a acariciarme. Yo me sentía mal en ese momento. Luego que terminó todo, me fui a bañar, me sentía muy mal, me sentía sucio y me quedé a dormir en su casa. Y al otro día, Zuller me llevó hasta mi casa. Una vez le dije qué pasaría si hago público que él me conoció exactamente a mí a los 17 años y él me contestó que me mataría. Bien, te escuchamos. Ah, porque estoy viendo la tele, está en delay. Chicos... más bien que no. Aparte dice que se quedó a dormir. ¿Vos te quedás a dormir con alguien que te abusa sexualmente? Y él se dio una ducha y se quedó a dormir conmigo. ¿Cómo es tu versión? Y aparte era mayor de edad. Yo siempre averiguo eso, porque a veces te mienten con la edad. Era mayor de edad. Yo salí de los 18 a los 22. 4 años estuve durmiendo con el enemigo. Entonces me siento... me duele el corazón, el alma. Yo sé que la gente me quiere y me cree, ¿eh? No tengo miedo al escarnio público porque no he recibido ni un mensaje feo, gracias a Dios, porque me parece que la cámara es un detector de mentiras. Y saben, y ojalá pudiera sacarme el parche y si querés me lo saco y te muestro cómo tengo el ojo para que vean de que no tengo nada que ocultar. Guido, ¿y cómo fue? Yo no soy así. ¿Cómo fue eso que él dice? Si, fue una relación, yo estaba enamorado. Ajá. No, pero eso nunca se lo dije, si no es verdad. Si estuvimos a partir de los 18 años, eso sí, yo estaba en las grutas haciendo temporada, él cumple los 18 en febrero del año 18, y yo volví en marzo, cuando terminé la temporada, que hice El Rey de las Pistolas, se llamaba la obra, y ahí nos encontramos y empezamos una relación. Con altibajos por la diferencia de edad. Ahí en la nota que pasaron, que yo estoy ahí con Susana y ustedes, digo que me sentía incómodo por tanta diferencia de edad. Y es verdad, siempre me sentí incómodo. Siempre me pareció que era mucho, pero él insistió muchísimo, ¿entendés? Él me buscó, me mandaba mensajes, él se vino de Zárate hasta Auschwitz, me acuerdo. Era un plan, era como que yo era, ¿viste cuando vos vas a pescar y pones una carnada? A mí me parece que era como que caí en un plan. ¿Cuál era el plan? Él quería fama primero. Primero quería fama. Fama, pero me estallaba el cerebro. Le digo, esperá que yo...
no sé cómo hacer para ayudarte, pero igual lo llevé a programas de televisión como el tuyo, lo llevé al programa de Carmen Barbieri, al de Laurita Fernández, lo llevé a Intrusos, lo ayudé, traté de que ingrese a Gran Hermano. O sea, yo tenía buena voluntad, pero también tiene que tener condiciones o algo como para, claro, que te llamen. Él dice como que yo le pedía sexo a cambio de hacerlo conocido. Pues estuvo 4 años al lado, sí, mío. Y, claro, dormíamos juntos, además. Guido, Nayara Vecchio te saluda. Pero vos, ¿por qué crees que hace esto? ¿Solo por fama? ¿Por qué crees? Porque también hay audios donde él después desmiente la denuncia. ¿Por qué lo hace? No. Yo no sé si ustedes tendrán los audios donde él me llama arrepentido, diciendo de que mintió, de que tiene miedo de ir preso, de que no lo mande preso, porque, por supuesto, se viene la contradenuncia. ¿Por qué me tengo que comer este disgusto? Ya me hizo llorar el año pasado, ahora me va a hacer llorar este. ¿Qué es, una obsesión que tiene conmigo? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere destruir mi vida? Sí. Entonces lo voy a contrademandar. Y tengo un montón de audios donde dice de que mintió, de que tiene miedo, que le tiene miedo al primer abogado, que por supuesto lo dejó el primer abogado, y que tiene miedo de ir a la cárcel él. Todo eso lo tengo grabado. Guido, y se lo pasé a la producción. Independientemente de lo que él dice, este audio que te dijo a vos de que era mentira esa denuncia, ¿en qué estado está legalmente todo? Él presentó la denuncia el año pasado, este caso, y avanzó, hubo un proceso, hay pruebas, te citaron. No me citaron, fui yo a la fiscalía, me presenté a derecho, creo que se dice. Le digo, acá estoy para lo que ustedes necesiten. Soy una persona que no tengo nada que ocultar. Me conocen hace tantos años. Yo, pregúntenme lo que quieran o sométanme a cualquier pericia psicológica, psiquiátrica o a cualquier estudio. Sin embargo, a él, cuando lo llamaron, él no se presentó a las pericias. Y se fue de Zárate, se escapó de Zárate, donde vivía con la madre, el padre y los hermanos. Y ahora está en un pueblo de Córdoba que se llama Vialet Macé. Chiquito, solo. ¿Qué está haciendo ahí? Ahora mí tiene miedo. Tenemos acá... tenemos un abogado en el piso y le, sí, quiero preguntar, en base a todo lo que vos estás diciendo, que lo llamó la fiscalía y no se presentó, ¿cómo digamos... No se sigue legalmente esto? La investigación continúa, pero tiene solamente una denuncia con un relato. Eso hay que corroborarlo con pruebas. Porque les quiero contar algo, le quiero contar a Guido y le quiero contar a la gente, que el consentimiento no se presume. Se tiene que justificar, se tiene que probar. ¿Se entiende? Para un lado o para el otro, el consentimiento en una relación, sí, sexual no se presume, no es per se. Claro. Porque lo dice claramente el artículo 119 cuando habla del consentimiento de la víctima. No quiere decir que esto no fue consentido o sí fue consentido. Cada uno va a tener que demostrar su posición. ¿Se entiende? No. No es que no significa que cualquiera vaya a denunciar. Pero esto a una fue persona una relación. Y a decir, tuve relaciones no consentidas. Bueno, deberá demostrarlo. No consentido, claro, no demostrarlo. Y el que tiene las relaciones consentidas deberá demostrarlo también. Claro. Vamos a poner uno de los audios, Pablo, para escuchar al muchacho que denuncia a Guido Zuller. Por favor. Lo que pasó no fue algo que yo quise hacer de maldad, ¿viste? O por envidia o cosas así en general, ¿no? Nunca lo pensé, porque si lo hubiera meditado o pensado de alguna manera, no lo hubiera hecho, porque yo no soy esa clase de persona y la verdad me sentí muy mal. Muy mal por eso, y sé que todo en la vida vuelve. Pero bueno, quería contrarrestar todo el karma, porque viste que cómo es esto en la vida, te vuelve lo que das y lo contrarrestás para que no te vuelva nada remediándolo. Así que bueno, lo voy a hacer, pero a mi tiempo, ¿sí? No quiero que me presiones ni nada, simplemente que me entiendas. Que vos también te pongas en mis zapatos, así como yo en este tiempo que razoné me puse en los tuyos. Me di cuenta de muchas cosas. ¿Qué hace la justicia cuando una persona va a denuncia y después se arrepiente y cuenta la verdad? ¿En qué la falsa lugar denuncia pone tiene persona? Dos elementos. Un elemento que lleva a la cárcel a un inocente, uh-huh,
y un elemento que no lo lleva. En este caso, no lo lleva a Guido a la cárcel, la falsa denuncia, entonces tiene una pena en suspenso. ¿Sí? O sea, avanza. Si esto fuera una falsa denuncia, y Guido Zuller demuestra que fue una falsa denuncia, irá a un proceso penal que lleva de 6 meses a 1 año de prisión. No, esto no lleva a probation nada, ¿no? Sí, lleva una suspensión de juicio a prueba. Sí, pero probablemente lleva una suspensión de juicio a prueba. Ahí está. Diferente es que vaya alguien a prisión por la falsa denuncia. Entonces ahí puede ir hasta 10 años la pena de la falsa denuncia. Pero vamos por paso, porque acá tenemos el audio del chico falsa diciendo, denuncia o falso testimonio. Diciendo, pero si él no tenía ese audio, si Guido no lo tenía y el chico no hacía la grabación o el mensaje ese grabado, lo que sea, Guido que iba preso. Porque el chico dijo, abusó. A ver. Guido abusó. El chico tiene 17 años, ¿sí? Dijo. Dijo que tenía. Dijo tener 17 sí. años. Según dijo Guido tener 17 años. Exacto, bueno, dijo. Perfecto. 18. Entonces, 18 sí. y seguido. Claro. Sí, bueno, perfecto. Acá lo primero que se evacúa es la edad. Sí. Bien. ¿Sí? Entonces, tiene que presentar documento nacional de identidad y referenciarlo con la fecha del delito. Con ese momento. Con ese momento, fecha del delito. Si lo puede referenciar y tiene 17, habrá que esgrimir como eslabón de defensa el consentimiento, que deberá demostrarlo. Uno deberá, insisto, demostrar el no consentimiento, porque por el 119, en su aspecto general, habla de el derecho a consentir, o si pudo consentir libremente la acción, la acción sexual. Claro. Entonces, si la consintió libremente, bueno, no habría, lo voy a decir en potencial, porque no estoy hablando de una causa específica de la cual yo no tengo conocimiento, no habría un delito. Ahora, si no hay consentimiento, iba sí existiría. Detenido y estaría preso a lo mejor. Y estaría preso. Vamos al, al segundo audio. Audio, por favor. O sea, todo lo que dijiste en la tele fue tal cual así lo dijiste, como que así fue. Que dijiste que yo me dejé llenar la cabeza y que era todo armado por él, la mayoría de todo, y sí, fue así. Y yo me puse muy mal, estuve muy mal. Muy mal estuve mucho tiempo, o sea. Era con todo esto que de la denuncia, yo nunca pensé mandarte preso a vos ni nada. Y yo tampoco quiero ir, o sea. Quiero tratar de buscar la forma de que, qué sé yo, me disculpo con vos o en la tele, como sea. No es mi idea hacerlo porque no tengo ganas, pero si lo tengo que hacer para limpiarte a vos, lo voy a hacer. Porque lo hago por vos y me sentí muy mal por eso, porque yo no soy así. Vos mismo me dijiste, sos una persona buena, creyente de Dios, todo eso. Yo no puedo creer que vos hagas esto, pero ni yo tampoco, porque yo no, casi me pasó por la cabeza. Me dejé llevar mucho por el abogado y me sentí muy mal, te lo juro. Y ahora tengo mucho miedo, porque no sé si vos me querés hacer una demanda o por todos los audios que te estoy mandando y te estoy confesando cómo fueron las cosas, si me querés meter preso a mí, porque yo nunca lo busqué para vos y tampoco lo quiero. Y encima ahora con esto del abogado, si se llega a saber en algún lado o que vos digas de que el abogado fue el que empezó todo esto también, es como que tengo miedo que el abogado me empiece a hacer cosas legales contra mí y todo ese tema, y es como que no pensé nada, sinceramente, es la verdad. Bien, muy bien. Gustavo, tenés la palabra. No, digamos, este segundo audio que escuchamos, donde claramente Federico se desdice de lo que hizo en la denuncia, digamos, prácticamente de los delitos que estaba acusando a Guido Zuller. Le quiero preguntar, Pablo, ¿estos audios son pruebas fehacientes para que la justicia lo tome prueba, en cuenta? Son pruebas. La justicia ponderará el valor probatorio que tiene, digamos. Sí, es la confesión. Tienen que peritar, digamos. Tienen que peritarlo. Probablemente la contraparte diga que fueron editados. Hay un montón de circunstancias técnicas previas para poder demostrar la veracidad o falsedad de estos audios. Y puede ser que este audio, digamos, a ver, otra si pregunta. La persona entrega el teléfono, se pericia el teléfono, le extraen estos audios de su propio WhatsApp, vamos a decirlo, si fue por WhatsApp, si es otra plataforma, y se certifica que están allí, están alojadas allí y demás, tiene una fuerza probatoria indubitable. Ahora, si resulta que lo aporta en un pendrive, en un formato MP4 y demás, hay que demostrar la veracidad. O sea, tiene más trabajo técnicamente. Pero si localizan al chico si lo localizan, y responde, ¿es verdadero esto? No, pues se pierde mucho tiempo con peritar si es editado o no editado. Sí, pero la justicia se largó es la pelota. Ahora, la justicia no tiene tiempo para una mentira encima. Mm. Una mentira y que el muchacho que diga,
Así se libera todo ya esto. Ya lo dijo que es mentira. Ya pero dijo, por no eso. Lo dijo bueno, en la justicia. Ahora, y si claro. estos audios están realizados bajo coerción, bajo amenaza, ¿eso quién? Se tiene que probar también en contra de Federico, digamos, como que él lo tuvo que hacer por amenazas o por coerción. Federico le ha mostrado que ese audio lo hizo bajo amenaza. Claro, todo o sea, es demostrable. El tema es que nada se presume. Acá vos colocás todo una prueba, denuncia, claro. no está, cualquier denuncia que vos colocás, a la denuncia que tenés que aportarle pruebas. Claro. Pablo, claro. O sea, el solamente me siento delante de un agente fiscal o me siento en una comisaría y realizo una denuncia, digamos, si no va con una carga de prueba determinada, el fiscal va a decir, bueno, ok, investiguen, se presume el delito tal, se configura el delito, no se configura, se archiva la causa, se terminó. Y por lo que ve, Pablo, ¿en qué situación cree que está Guido? Bueno, por lo que ve, Pablo, ¿en qué situación está Guido? Claro. Yo creo que está investigado porque hay una denuncia. Está complicado porque él tiene estas pruebas. Si hubiera estado complicado, lo hubieran detenido a los 10 minutos. Claro. A los 10 minutos. Claro. O sea, tampoco quiere decir que está descomplicado, digo. Uh-huh. Yo no conozco la causa, hay dos eximios abogados de un lado y del otro, no importa las broncas cruzadas. Sí, se nos fue, estaba en el claro, los conozco claro. a los dos abogados que se representan nos fue el abogado partes, de este chico. Que representan a las partes. Ahora, si vos me preguntás a mí, en términos generales, ¿en qué situación está el señor Schuller? El señor Schuller tiene una denuncia en su contra y deberá demostrar su inocencia. Si demuestra su inocencia, después viene el retorno. Hará una denuncia por daños y perjuicios, si corresponde por calumnias e injurias, habrá que ver. O sencillamente esta persona puede sentarse en el mismo Ministerio Público Fiscal y retirar la denuncia. Claro, sí, pero el dolor de cabeza no se lo saca nadie. Bueno. Pero por eso le quería preguntar a Guido, si vamos a pensar que realmente la justicia desestima esta denuncia por falsa, por engañosa, por lo que fuere, ¿vos estás dispuesto a hacerle una contrademanda? ¿Tenés ganas de hacerle una denuncia, sí, una denuncia causa demanda, puede hacer las dos cosas. Claro, una por perjuicios, por daños y perjuicios. Mira, el año pasado le dije que no, porque cualquiera se puede equivocar. Okay. Y después que mostró el arrepentimiento que mostró, no son tan viejos estos audios, ¿eh? Los tengo en mi WhatsApp. Ahora un mes, mes y medio, porque está en Córdoba y me llamó para que yo vaya a Córdoba con él. Ajá. Es así, acá sí. Esto se termina cuando rápido. Se habla Vito. De poder. Esto se vieron que rápido. Dicen que tiene poder muy el rápido. Mayor, ¿no es cierto? Sobre el menor. ¿Saben quién tiene poder? El que menos ama. El que más ama es el débil. Claro. Me llamó por teléfono y me dijo que vaya a verlo a Córdoba, a Vialet Macé. Y yo le digo, pero estamos en medio de un proceso judicial, no nos podemos encontrar. Se tiene que archivar la causa o claro. algo. ¿Cómo nos vamos a encontrar si vos me estás denunciando? Y yo, dale, vení. Y yo ya casi estaba haciendo la valija. O sea, fíjate el grado de estupidez en que se transforma una persona cuando está enamorada. Sí, claro. No, además, un tonto. Sí, además, y después seguimos charlando. La justicia debería haberle puesto una perimetral después, a Schuller. Y bueno, claro. A Schuller, una perimetral claro, por la acusación en general, simplemente. No, a ver, no. bueno, no. Digo, si ustedes me preguntan qué hubiera pasado con Schuller digamos, en todo este tiempo, y sí. bueno, también podrían haberle puesto una perimetral. Uh-huh. Qué injusto, ¿sí? ¿no? Si me permiten. No, no. A ver, injusto no. frente a la historia que tiene Schuller y que está chico. Contando Guido. Claro. Ahora, la historia es, está acusado de un delito penal, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la única manera de desactivar esto es que vaya este joven a la fiscalía y retire la denuncia. La denuncia, la retire. ¿Qué es la manera de desactivar? Porque si no, la justicia va para adelante. Claro. Porque seguro. Como es un delito de instancia privada, por lo menos creo que es el 119, por lo que estaban leyendo, creo que es... abuso sexual no consentido, digo, es un delito dentro del orden del 119 que necesita que la persona lo denuncie, que la víctima lo denuncie, es un delito de instancia privada, es la misma víctima el que desactiva la bomba. Claro. claro. No es ningún otro. Discúlpame. Y la fiscalía va para adelante, va a investigar. Para colmo el fiscal, al cual conozco, lo conozco como periodista y ahora como abogado, y que sé que va para adelante la investigación. Claro. Va a ir para adelante. Si es real, para, digamos, habrá... caerá el peso de la justicia sobre Guido. Si no es real, verán cómo resuelven la situación. Perdón, Susana, discúlpame. Sí.
arranqué y no paré. No, no. Lo que pasa es que, por un lado, les decía que estaba en el canal. Sí. Estaba en el canal acá. El doctor Hugo López Carrivero, que es el abogado patrocinante de este chico, Federico Acosta, que huyó del canal. Ya había entrado al estudio, desapareció, no sabemos por qué, no quiso salir al aire. El que sí está en comunicación telefónica es Gustavo Delía, que es el abogado de Guido Zuller. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué tal, doctor Fernández? Que ya lo vi que está ahí. ¿Cómo anda, doctor Delía? Que lo conozco a Pablo de Canal 23, muchos años. Un gran colega. ¿Qué tal, Pablo? He hablado también muy bien de usted, doctor. Bueno, te agradezco. Dígame, doctor, ¿cómo está en este momento el tema Zuller en tribunales? Bueno, le cuento, Susana. El tema de Guido Zuller, yo ya estoy asumí la defensa técnica de él. Yo ya leí todas las actuaciones que están llevadas adelante. Este señor hizo la denuncia penal. Solamente transmitió un relato, como bien dijo ahí Pablo, transmitió un relato de unos presuntos hechos. Digo presuntos porque cuando hablé con Guido, obviamente no condice lo que dice este señor. Dice que fue víctima de un abuso sexual, ¿sí? Dice de que supuestamente Guido se aprovecharía de la inocencia de él. Usted puso ahí un video en donde estaban muy bien, se llevaban muy bien allá por el año 2021. Este es un señor que después de 4 años de relación se enojó con Guido y, como todo señor despechado de una relación que no pudo hacer, entonces ahora intenta por estos medios, que es muy normal, es decir, solicitar algún tipo de resarcimiento económico. Ya con Guido se lo dijo, a Guido le dijo telefónicamente y está acá en mano, le dijo: ¿qué tenés para darme? ¿Qué tenés para ofrecer? Bueno, ahí hay una denuncia de extorsión también, ¿no? Claro. Chantaje. Chantaje, el delito de chantaje. Lo tengo acá eso. Entonces, a ver, este señor está queriendo, Susana, de acuerdo, y ahí está Guido para que corrobore si yo estoy diciendo la verdad. Justamente Guido me dijo, no, me dice, doctor, me llamó y me pidió, ¿qué tenés para ofrecerme o para darme? Quiere decir que este señor está buscando, después de una relación de 4 años, en donde Guido estaba muy enamorado, y me lo dijo, que estaba muy enamorado de este señor Acosta, y como si se rompió la pareja, ahora él quiere sacar un rédito económico. Es decir, este tipo de gente que estamos acostumbrados a ver en tribunales, que es muy normal que hagan este tipo de denuncias, falsas, que son denuncias calumniosas, como decimos los abogados. Uh-huh. Es decir, en donde se le imputa una falsa denuncia de acción penal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahora lo que yo le pedí al fiscal, que estuve en la fiscalía, quiero las pruebas pertinentes de sus dichos, porque obviamente que lo vamos a contrademandar, y ya quiero que sepa Susana, que hablé con Guido Zuller, lo vamos a contrademandar, le vamos a iniciar una acción de calumnias e injurias en el ámbito penal, con la consecuencia daños y perjuicios en el sede civil. En sede civil, lo que decía. Claro. Sí, claro, hace 2 minutos, doctor, adelantaba eso, que tenían la doble vía, ¿no? Entrar por calumnias e injurias y luego por un daño y perjuicio. Si no, esto es un desborde. Si no, mañana tenemos 40 denuncias. Además, 40 denuncias a otros famosos que son mentiras solamente porque... Bueno, hay que tener cuidado con esta situación, porque el resorte inmediato de la justicia, cuando uno coloca una denuncia de este calibre, es ir sobre la persona señalada. Algunos fiscales, en el último tiempo, y esto el doctor Delía lo conoce mucho mejor que yo, han cambiado ese temperamento y se han tomado un segundo más, un tiempo más, para chequear bien las pruebas. Porque llevar a preso a una persona por una circunstancia de estar siendo inocente, les digo que es sumamente crítico. Ah, claro. Ahora, no, vamos a pensar que no es que este caso particular de Guido, en otro caso, que realmente haya existido el abuso, pero que no hay pruebas, que está solamente el testimonio de esa persona. Me abusó, me violó. Me violó, claro. Me abusó, me obligó. Pero no tengo una prueba porque nadie me vio, no hay testigos, no tengo mensaje de WhatsApp. ¿Eso nunca prospera? A ver, hay un principio constitucional que dice que la duda está a favor siempre del imputado, el reo, el indubio pro reo, que ustedes conocen. Si el fiscal y el juez llegan a esa consideración, que la
el peso probatorio no es lo suficientemente importante como para poder demostrar los hechos delictivos investigados, y es muy probable que el abogado defensor de la persona diga: voy por el indubio pro reo, mi cliente no puede ser acusado, y se lo desestima, digamos, se desestima la acusación. Puede ir por ahí. Ahora, si yo tengo una denuncia a la cual no acompaño como prueba, el Ministerio Público tiene que evacuar citas, lo que se llama. Dice: bueno, yo estuve el 27 de diciembre del 2017 con fulano de tal. Bueno, a ver, ¿y quién más estuvo? Y estuvo fulana, fulano y fulano. Bueno, lo llama a declarar. Lo llama a declarar, empieza a reconstruir. Tiene que... Lo que yo le dije al fiscal, el fiscal lo tiene que formalizar, formatear. ¿Sí? Si no, tenemos simplemente una historia, un relato. Un relato. Claro. Mirá, recién yo dije que ese estaba en los estudios de Canal 9, dentro del canal, Hugo López Carrivero, el abogado patrocinante, este chico Federico Acosta, y que huyó. Pero claro, al estar en un canal de televisión, si hay algo que sobra son cámaras. Hay cámaras. Esto es una nota en crudo, no le hemos visto nada. Señor director, por favor. Hola, hola. 3, 2, 1, aire. Hugo, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto, buenas tardes, con todo aprecio. Bien. Quería consultarte todo lo que está pasando a nivel mediático con tu defendido, con lo de Guido Zuller. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo que les puedo adelantar, como vos bien señalás, es que existe una denuncia, se investiga la situación de abuso sexual. Sí. Está radicada la denuncia en la Fiscalía, precisamente de temática sexual, de Escobar, que depende del Departamento Judicial de Campana. Hace poco se hizo una pericia psicológica al denunciante. Okay. Y estamos esperando su resultado. Está bien. ¿Qué pasó ahí con el tema de la fiscalía, lo que dijiste vos? Sí. El denunciante, tu cliente, cuando se acercó, ¿qué te contó de Guido? Si fue la única persona famosa que estuvo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es difícil dar una respuesta con certidumbre a tu inquietud, ¿no es cierto? Porque todas las conversaciones que tenemos nosotros, los abogados en especial, sí, cuando claro. se trata de casos penales, son confidenciales, ¿no es cierto? Ahora, sin perjuicio de ello, puedo decirte que junto a mi equipo de colaboradores hemos examinado y hemos escuchado largamente al denunciante, y nosotros le creemos. Perfecto. Creemos en su versión, sí. creemos en su postura. ¿Y qué te pasa a vos como abogado cuando le contás a tu defendido que algunos colegas salen a hablar, a decir que, bueno, algunas personas que hacen denuncias son cazafortunas, que se quieren hacer famosos, con un tema tan complicado como es el abuso sexual? Claramente. Yo pienso que, por supuesto, soy partidario de la libre expresión, ¿no es cierto?, porque es lo que corresponde. Ahora, siempre es conveniente que los abogados intervengan y hablen y den notas periodísticas, claramente, pero en causas propias, que lleven uno, ¿no es cierto?, que no se conviertan en situaciones de opinión generalizada. Eso creo que le hace un poco de daño a la profesión. Bien. Y quería preguntarte, como vos sos abogado, me imagino que cuando viene una denuncia de este tipo, tenés una serie de baterías de preguntas sí. para ver si el acusado está mintiendo, ¿no? Sí. Que no debe ser el caso, que sí. por lo general no pasa. Pero esas preguntas sí. que le hiciste, ahí te diste cuenta, bueno, que era realmente, o sea, decía la verdad todo lo que estaba pasando. Claramente, como vos bien señalás, nosotros esas entrevistas las hicimos con nuestro perito, el okay. perito psicólogo nuestro. Determinó tres circunstancias, justo lo que vos apuntabas. Primero, que no tiene personalidad fabuladora. Okay. Segundo, que no está inducido por otras personas a decir lo que está diciendo. Y como tercero, que no se evidencian en él signos de mendacidad. ¿Qué pasa cuando una persona de 17 años tiene una relación consentida con un mayor? ¿Qué dice el Código Penal al respecto? La relación a esa edad puede consentirse. Lo que sucede acá es que esta denuncia en particular no está dirigenciada hacia la edad, sino a otras circunstancias que tienen que ver con promesas, con situación de menosprecio, con situación de superioridad en cuanto a la relación. Y a veces, en algunas ocasiones, como dice la denuncia, con el suministro de alcohol para obtener algún beneficio. Es un delito que, si se demuestra, ¿cuánto tiempo de prisión? El código establece una pena severa de hasta 20 años de prisión. De todas formas, creemos que es un poco aventurado todavía, sí, claro. digamos, establecer ese parámetro punitivo. Estamos en una investigación penal preparatoria para que en algún momento, si corresponde, esta causa vaya a juicio oral.
Vos como abogado y obviamente con tu defendido sabés que están acusando a una persona que es muy mediática, que va a salir a hablar por los medios. ¿Cómo te cae a vos eso? Dice teóricamente que dice más adelante va a presentar audios, que tiene una relación. Nosotros sabemos esa circunstancia. Obviamente, no somos ajenos a eso, pero únicamente tomamos como relevante lo que está agregado en la causa. Todo lo que se dice y no está agregado en la causa para nosotros no existe, ¿no es cierto? O no existe judicialmente. Entiendo que para la opinión pública es legítimo a través del periodismo que se empape en ese tema, pero jurídicamente es solamente lo que está agregado en la causa. La última que te hago, o sea que pues... Bueno, muy bien. La verdad, lo que no entiendo es por qué el doctor, que estaba a metros míos, se fue. Pero entró. Sí, lo vi entrar, huyó. Y le dio la nota a Bouvet. Me debe tener miedo. No, a lo mejor el estudio. Lo que pasa es que el doctor habla de un montón de cosas, pero no habla de que ya su defendido se desdijo y ya le pidió disculpas, Susana, a Guido Zuller. Todo muy raro. Susana, ¿está el doctor Delía todavía? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Para mí no se conocen. ¿Cuánto falta para que presente en fiscalía el teléfono de Zuller? Bueno, le cuento, Pablo. El otro día yo tomé vista por el sistema SIM. Vio que el sistema SIM es donde nosotros miramos, observamos todo, es decir, lo que son las presentaciones. Dígale al doctor, que lo acabo de escuchar, que lo conozco, que como él dijo bien, lo que no está en el sumario no existe. Bueno, hasta el día viernes no había nada de lo que él dijo. La pericia psicológica, no había ninguna resolución por parte de un cuerpo interdisciplinario, asesoría pericial, no había nada, ¿sí? Entonces, yo hoy por hoy tengo que tomar que son meros deseos por parte del doctor, lo que habló recién telefónicamente, en la nota, y no había nada en el expediente. Quiere decir que lo que yo estoy escuchando del doctor Hugo López Carrivero son meros deseos de querer impulsar el proceso penal en calidad de patrocinante como particular damnificado. Bien. Porque el sumario está, la denuncia, el relato de los hechos del denunciante... cuatro o cinco citaciones al señor Federico Acosta, a su domicilio, que no lo pudieron encontrar, y después si hay una presentación hecha por parte de Federico Acosta denunciando a un nuevo patrocinio letrado, que es el doctor Hugo López Carrivero. Después no hay más nada, Pablo. Entonces, bien, nada, querido. Como usted dijo recién hace un ratito, hasta el día viernes a última hora, a las 14 horas que se cerraron los tribunales, no hay ninguna pericia presentada en el sumario. Me gustaría saber que lo que dijo sea verdad, porque yo la verdad que tengo muchas dudas de lo que acaba de decir mi colega, el doctor Carrivero. Doctor Delía, muchas gracias. Lo tengo que liberar porque tenemos que irnos a un corte. Muchísimas gracias por su tiempo, por su gentileza. Por favor, gracias a ustedes, Susana. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. ¿Querías redondear algo? Digamos, yo creo que esta bomba se desactiva con la presentación del teléfono de Guido. Parece se terminó, que es un petardo mojado, húmedo. Peritan los audios, venden el teléfono que salió, establecen la relación entre el número de teléfono que tiene Guido en su WhatsApp con el teléfono de este joven y creo que se desactiva la denuncia. Claro. Inmediatamente la archivan. El fiscal, la lógica impera, digamos, que por derecho archive la denuncia y se termine esta historia. Pablo, gracias. Permitime decir por primera vez en vivo... Doctor Fernández Pereira. Esa. Epa. Muchas gracias, doctor Pablo Fernández. Y esa maravilla de hija que has traído, una muñeca divina. A Milagritos, que la conociste en la panza de mi esposa y que ahora, 8 años ya después... Ya es una señorita de 8 años. Gracias, Pablo, querido, que sigas bien. Guidito, ahí querido, ahí está la nena. Bonita, muy bien, así hermosa. La mamá la ve. Muy bien, y tus compañeros en el colegio. Fantástico. Beso. Guido, un abrazo enorme, que te mejores pronto. Y cualquier cosa hablamos en... Bueno.